Vamos a hacer una cosa. La tenemos conectada a nuestra invitada del día de Ah, hoy. está conectada, Sí, espectacular. sí. Yo sé que es el microanimalista, pero si me das el placer de presentarla, Vamos, vamos, sí. y después cerramos con. Yo estaba estudiando por las dudas de que no estuviera, pero No, sí, no, no, está no, no, no. genial. La tenemos Dale. conectada, yo te cuento. Ella es abogada animalista y criminóloga, es directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Es directora de la revista jurídica Derecho Animal, que casualmente, o no, salió el día de hoy por primera vez. Es directora del Instituto de Derecho Animal Iberoamericano, AIDCA, y muchas cosas más porque es una persona que hace muchísimos, muchísimos años que viene con la cuestión de la temática animal, como colega, como activista. No se frena nunca, es muy trabajadora y la verdad que es una persona por la cual yo tengo un profundo aprecio y respeto. Ella es la doctora Laura Velasco. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan? Hola, Liana. Encantada de estar en el programa en el día de hoy, muy especial por el tema de la revista, el lanzamiento esta mañana de la revista. Contanos, contanos cómo decís. La verdad que sí, hoy hablamos antes con Laura que hoy, además de ser 2 del 2 del 22, la sacamos justo a las 22 y 20, que es en este momento, Todas 22 las y 20. Y es el día que bueno, que espero que le vaya muy, muy, muy bien con este nuevo proyecto que es la revista Jurídica de Derecho Animal. Contanos, Laura, ¿de qué se trata? Exactamente, es una idea que tuve el año pasado, me comuniqué con IJ Editores. Hace rato que quería hacer una revista exclusiva, abolicionista, que escribieran todos autores abolicionistas, principalmente abogados, jueces, fiscales, como en esta oportunidad, que hasta tengo un fiscal, juez, creo que es juez, y tiene una cátedra de Derecho Animal de Brasil. Ahora les voy a contar. Ah, también tenemos, ustedes la conocen muy bien, escribió un excelente aporte la doctora Marina Garrido. Sí, claro, miembro de la Luisa también, Exactamente, colega sobre y amiga. tracción a sangre versus niños, lo que decíamos hace mucho tiempo, que yo proponía como crueldad contra animales, como precursora de delitos violentos contra humanos, y nos miraban como si fuéramos marcianos. Bueno, esta revista es una, la propuesta fue mía a IJ Editores, que no tenían, yo ya había escrito algunos artículos para otras revistas, una ambiental y una penal, que penal es mi área. Y bueno, les gustó la idea, la propuesta, y dijo, bueno, sí, vamos, arrancamos. Y bueno, y así surgió, ¿no? Es la primera en su tipo, es una revista jurídica de derecho animal, pero es para toda Latinoamérica. Ah, bien, 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 Así bien. que la difusión es muy buena. Hay muchos convenios con diversas editoriales de acá y del exterior, de acá la revista Uno Abogados, que también se interesó para publicitarla. Ellos me hicieron varias entrevistas y para que hiciera artículos y demás. Y bueno, les gustó la idea y tenemos excelentes autores en esta inauguración. Tenemos a la doctora, por ejemplo, Claudia Janina Fournier, que es directora del Instituto de Derecho Animal de Corrientes, del Colegio de Abogados de Corrientes. Ella es penalista y habló todo sobre una reforma seria de la ley 14.346, que para quienes no saben es la ley que tenemos viejita del año 1954 contra crueldad, maltrato y crueldad a los animales. Bueno, también la doctora Ana María Bolio escribió sobre el tema de la justicia en los márgenes del derecho. Ella trata más de filosofía del derecho animal. Después también escribió la doctora Daniela Cano, sobre todo sobre pirotecnia. Ella tiene realizada una tesina sobre pirotecnia, obviamente contra la utilización de la misma. Después tengo un artículo mío de introducción al derecho animal para que quienes no están interiorizados en el tema, bueno, sepan de dónde viene y qué principios tiene. Interesante. La Bien. doctora, como dije, Marina Garrido también habló sobre todo de tracción a sangre. Y el doctor Hugo Carrión, que es un fiscal vegano, habló sobre la inconstitucionalidad del acuerdo porcino. Escribió sobre ese tema, muy amplio, con fotos y todo. Después tenemos jurisprudencia comentada, que está
el doctor, como yo les dije, el profesor de Brasil, Ataíde Junior, que tiene una tiene una cátedra de derecho animal en la Universidad Federal de Paraná, Curitiba. Me contacté con él, hablé con él, y le interesó porque dice que hay que hacer una difusión y que era la primera vez que tenía una revista jurídica a ese nivel, tan así importante, con tan buenos autores, y además por el tema de que va a ser una difusión internacional. Claro. Él habló justamente sobre un fallo que tienen ellos, que el Tribunal de Justicia de allá, de Paraná, de Brasil, decide que los animales pueden ser parte de un proceso judicial. Ajá. Mirá qué presentando una jurisprudencia bastante importante. Sí. Eran dos perros, Spike y Rambo, que quedaron solos y abandonados. Entonces una ONG los representa y establece que, aparte de pedir las indemnizaciones y demás, pueden ser representados en juicio, como si fueran personas. Sí, claro, toman como parte del juicio. Exacto, pueden ser parte en un proceso judicial. Lo cual es inédito. A mí me pareció inédito. Excelente. Y tenemos los dos fallos, sí. El fallo entero y el comentado por este autor, por este profesor, me pareció excelente. Y bueno, así como está, no lo traduje ni nada. Yo, vos sabés que yo hablo bien portugués porque viví muchos años en Brasil. Lo dejé así como estaba porque me parece que está, es muy rico y se entiende, no es tan difícil entender el portugués. Después tenemos dos fallos muy importantes. Uno también lo comenta la doctora Ana Orbe, que es vicedirectora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Corrientes también. Es un caso de Chaco. Este es un caso del año pasado, más o menos por mayo del año pasado, que también habla sobre la familia multiespecies y las medidas cautelares para protección, que se amplíen las medidas cautelares de protección no solamente para las personas, sino para los animales no humanos. Perfecto. Me parece genial, sí. Eso. Y el otro fallo también, sí. Que lo parecido a este, pero viene después, que es de Villaguay, Entre Ríos, también hace mención a la familia multiespecie y que en casos de violencia familiar se amplíen las medidas cautelares para los animales no humanos, para los, en este caso los perros, ¿no? Perfecto, perfecto. Este fallo lo comenta la doctora Macedonio, Patricia Macedonio, a quien vos conocés de hace mucho tiempo. Sí, sí, claro. Escúchame, Laura, me parece interesante que le cuentes a la gente cómo se va a distribuir esta revista, cómo la pueden obtener y con qué frecuencia. Sí, va a ser semestral, la pueden bajar gratuitamente, hay un link, es virtual, la pueden bajar gratuitamente. Después voy a dejarte el link para que la gente que esté interesada pueda bajarlo y hacer uso de esos fallos y toda la doctrina que tiene. Y creo que cada 3 ediciones o 4, no sé muy bien eso exactamente, pero cada 3 o 4 ediciones van a hacer un compendio. Y ese sí va a ser en forma física, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Hola, claro. Laura, déjame que te hola. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo estás, Eliana? Tanto tiempo que no nos vemos, que no podemos ¿viste? Tomar un y bueno, café, estamos en podemos... la era virtual. Por favor, ¿no? O sea, nos pasamos de tantas reuniones y actividades que teníamos de manera presencial, claro. a todo esto. Pero bueno, te quiero contar que acá te está mandando un besito tu sobrinito Mingo. ¡Mi vida! Ah, me voy a poner celoso. Ella es tía de Mingo y yo de qué. Ella es del club de las tías. Mi vida, después están los tíos, vos estarías bueno. Entre los tíos. Bueno, entonces te quiero felicitar por toda la actividad, Eliana. Vos sabés que nosotros siempre apoyamos desde un primer momento el proyecto Ley No Más TAF, sí. De manera desde los institutos que dirijo y también yo de manera personal y privada, sí. Siempre apoyé Ley No Más TAF. Y acompañamos siempre, desde el minuto uno. Creo que fui una de las primeras directoras que acompañó el proyecto. Sí, lo agradecemos. ¿No? Y bueno, y vas a tener que este año estar bastante atenta porque un poco con la introducción que hice se viene bastante movimiento.
así que esperemos contar también con vos, con tu presencia, con tu conocimiento y con todo lo que tenés para aportar, porque siempre, bueno, lo has hecho, así que doy por descontado que lo vas a hacer, y sobre todo porque, como vos bien dijiste al principio, vos manejás la línea abolicionista, que vamos a contarle al que recién se suma o al que por ahí no está tan cercano al derecho animal, que en el público de Invito Yo por ahí es un poco más variado que en el de Voz Animal, que el abolicionismo en este sentido tiene que ver con procurar de alguna manera la liberación de todo tipo de explotación de los animales no humanos. Entonces, nosotros lo que hacemos es fomentar este concepto de que ellos no están en este mundo para ser utilizados de ningún tipo de forma, de ninguna manera, ¿no? Entonces, a eso apuntamos cuando hablamos de abolir, estamos hablando de abolir algunas esclavitudes o algunos tipos de esclavitudes que están vinculadas a estas actividades de explotación comercial o con fines económicos, en donde intervienen los ANH o animales no humanos. Así que es un poco para contar, ¿no?, de qué se trata, de que nuestra mirada es por ahí un poco más amplia o bastante más amplia de la mirada que se focaliza por ahí en la cuestión más mascotera, ¿no?, de perros y gatos. Así que por eso nosotros compartimos los mismos valores y por eso siempre trabajamos juntas. Yo te quiero felicitar por toda la iniciativa de la revista, te quiero contar que después la vamos a subir, este lanzamiento a nuestra web, con un link para que la gente se la pueda descargar desde allí también. Y bueno, y agradecerte también por haber convocado a Marina, que la verdad es que es un lujo, siempre decimos, tenerla en la lucha, porque tiene una calidad para explicar, para redactar, única, para investigar. Tiene, ¿no?, una calidad de redacción impresionante, Marina. Sí. Por eso es que fue una de las primeras que le dije si quería escribir. Yo sé que a veces los tiempos de cada uno no son los que uno espera y quizás, viste, está todo junto, todo encima. En realidad esta revista la quería sacar para diciembre. Claro. Pero los tiempos no daban y para hacer algo, queríamos hacer algo bueno y tener tiempo como para difundirla bien. Y bueno, entonces dijo, bueno, me dijeron los editores, no, mejor en febrero, el 2 de febrero del 2022. Bueno, está bien, claro. Digo, porque era como muy apurado. Sí. Calculá que esto le dije en noviembre, principios de noviembre les dije de hacerla. Y me dicen, ¿cuándo querés lanzarla? Y por diciembre, antes de las fiestas. No, era imposible, imposible. Y tenía algunos autores, pero iba a quedar con pocos autores y algunos no tenían tiempo como para ponerse a escribir, que requieren tiempo de concentración y no, de ver aparte bien. Elaborar un artículo bueno, interesante, atractivo, lleva mucho tiempo, por más que uno la información la tenga, así como en su cabeza mezclada un poco. Claro, ordenarla, ella todo lo tenía en su cabeza y había que plasmarlo, ¿no? Sí, es algo muy trabajoso, entonces, bueno, nuestras felicitaciones también para todos los que han participado en esta primera edición, que se han animado y que seguramente los que vengan van a ser de la misma calidad. Totalmente. Sí, y van a seguir participando. Los requisitos son que sean abolicionistas. En esta oportunidad, casualmente, todos son, además de abolicionistas, son todos veganos. Claro. En esta primera entrega, ¿no? Digamos, bien, en la inauguración. Son todos veganos y abolicionistas. Así que, abolicionistas, sí. Ahora, puede ser veganos o vegetarianos, bueno. Pero el tema es que los principios sean congruentes con quien dirige la revista. Claro. Así que, porque si ponemos otro tipo de principios ya no sería lo mismo. Todos los que escriban en esta revista son abolicionistas. Perfecto, sí. Porque no hay esa diferenciación. Quienes no están en esta revista no lo son. Lauri, escúchame, saliendo un poquito del tema de la revista con Juan, hablábamos fuera del aire. ¿Puedes hablar un poquito más alto? ¿Se escucha? Como sí. Lejos. A ver ahora si me escuchás mejor. Sí. Hablábamos con Juan fuera del aire, saliendo un poquito del tema de la revista, de que queríamos que nos contara sobre sobre Coco, el monito carayá que fue rescatado, no sé si se acuerdan, hace alrededor de 2 meses en una casa en Belgrano R, donde la casa se la había denunciado por ruidos molestos. Es un tema Coco. Hay un tema que es el procesal, el de Coco. Sí. Pero hay otro como el ataque que recibió la persona que lo iba a recibir, lo de allá, de Córdoba. Espera, contemos un poco antes, también para el que recién se suma,
cómo estaba Coco, o sea, Coco, que es una especie, ¿no es cierto?, protegida, estaba ahí en Belgrano, en un placar, ¿querés contar? Adentro de un placar, sí. Sí. Comienza con una denuncia de algunos vecinos que decían que tenían un mono carayá en la zona de Belgrano, adentro de un placar, lo encontraron luego del allanamiento por parte del fiscal. Era un lugar que hacían fiestas y supuestamente también corría droga, estupefacientes, eran fiestas clandestinas. Esto era cuando todavía no se podía hacer, el año pasado, cuando todavía no se podía hacer nada de... No se podía hacer, estaban prohibidas las fiestas y demás, las reuniones de más de 10 personas. Esto, había un montón de personas allá adentro y hacían fiestas frecuentemente sin importarle el aislamiento, nada. Bueno, realizaron el allanamiento, el fiscal Rolero, que es, para el que no sabe quién es el fiscal, hay una UFEMA, se llama, que es la unidad de fiscal especializada en delito ambiental, y tiene un área del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y tiene un área también, aparte de ambiental, un área que es para delitos contra maltrato animal. Bien, el fiscal que lleva esta causa es un fiscal que trabaja muy bien, tiene una amplitud mental maravillosa que no he encontrado en el anterior fiscal. Pero bueno, aparte de eso, porque se contactó conmigo y demás. Lo encuentran ahí a Coco, que era un monito carayá, en malas condiciones, con los huesos quebrados y soldados. No camina, se arrastra, pero mal. Y tenía también problemas de alimentación, malnutrición y demás. El pelo feo, bueno, la cara triste, los ojos tristes, bueno, falta de alimento, sol, parece que estaba encerrado siempre en un placar y demás. Bueno, el tema es dónde lo ubican a este monito. Ahí es el tema. Me llaman porque tienen mi teléfono, se ve que tenían de antes mi teléfono, me llaman para ver dónde hay, si tenía un listado de refugios y demás. Juan, ¿te acordás cuando hicimos el protocolo de actuación para fiscalías? Sí. Que había un anexo. Bueno, ese anexo yo lo fui actualizando, porque hay lugares nuevos y hay lugares que ya no están más, etcétera. Para las personas que recién están en esto, el protocolo de actuación para fiscalías es un trabajo que hacíamos en la época que estaba Juan como coordinador de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Capital. En esa época hacíamos trabajos y bueno, a mí me tocó el protocolo de actuación para fiscalías, que después de ahí surgió lo de la UFEMA y demás, porque tenía el antecedente de haber trabajado muchos años, trabajaba en la justicia penal de la ciudad. Entonces era como la que más tenía actividad en eso, más tenía la experiencia en eso, ¿no? Hicimos un protocolo y también hicimos un anexo con todos, que no había nada en esa época, les hablo del año 2009, no había absolutamente nada y todo costaba, era navegar en dulce de leche, peor que ahora. Si ahora a veces cuesta, ahora está un poco mejor, bueno, la gente tiene otra perspectiva. Si ahora algunas cosas cuestan, imagínense desde el año 2009, hace tantos años atrás, era totalmente casi imposible. Nos llamaban los locos de los animales. Ni siquiera era derecho animal, eran los locos de los animales. De los animalitos. Exacto, entonces, y yo tenía que negociar, que eso lo explicaba cuando estábamos en las reuniones de la comisión, ahora instituto, tenía que hacer negociar cada causa para que no la archiven. Era tremendo. Bueno, volviendo al caso de Coco, me llaman por eso, de a ver dónde lo ponían al Coco, y qué sé yo qué. Bueno, yo le digo, lo que se me ocurre es, como es un monito carayá, yo conozco una persona que tiene un santuario, una directora de un santuario, que se llama Proyecto Carayá, pero está en Córdoba. Es primatóloga. Jane Goodwell la conoce y dice que el lugar era maravilloso porque es un predio
que está en la cumbre y bueno, es justo el lugar como para que estuviera Coco. Pasa que había que rehabilitarlo, no se sabía muy bien en qué condiciones estaba, si podía soportar un traslado hasta allá o no. Mientras tanto, lo pusieron en la ONG Pájaros Caídos. Pero lo que pasa es que era provisorio y después tenían que mandarlo allá. Hice una nota recomendando ese lugar, que está en el expediente. Pero ¿qué pasó? Después empezaron a meter otra gente diciendo que no, que cómo iba a ir allá, no sé. Lo de siempre. Bueno, toda gente que no, que qué sé yo qué. Yo no tengo nada contra la ONG Pájaros Caídos. Lo que pasa es que es para pájaros, no es para monos. Claro. O sea, cada uno tiene su... No digo que sea, para pájaros es magnífica, es más. Sí, sí, labura muy bien. Labura muy bien. Sí, totalmente, labura muy bien, pero bueno. Sí, por eso, está... una vez la recomendé para un tema de canarios y demás que habían hecho un allanamiento... Creo que fue el juez Tabos Nazca que me pidió si teníamos un lugar, porque estaba en la playa yo, en el mar, y me llaman en el celular, y de ahí, le contacté con Clara Correa, y ella me dijo que sí, que no había problema. Bueno, no sé, de esa época hasta ahora, creo que yo siempre trabajo muy bien con los pájaros, pero bueno, una cosa es el mono y otro pájaro. Claro. Después ahora parece que no sé qué pasó, que no está ahí en Pájaros Caídos, sino que lo tiene otra persona, creo que Isabel de Estrada, que tiene una ONG de galgos. El tema es, está bien, está el tema de las ferias y demás, y por eso se puede ser que se haya un poco extendido el tema este de dónde el traslado, tiene que tener una guía para que lo lleve. O sea, quizás los tiempos de la justicia son otros. El fiscal trabaja muy bien. Me pareció excelente lo que trabajó porque lo sacó al monito, lo declaró. Eso lo hablé con él de cómo podíamos... Él sabe muy bien lo que tiene que hacer, pero me pidió una recomendación de que, como experta en derecho animal, que podíamos, cómo podíamos enfocarlo. El fiscal tiene una mentalidad muy amplia y permite que uno pueda dialogar, porque hay otros fiscales que no permiten dialogar, es como hablar con una muralla y no se puede. Pero este fiscal sí es muy abierto al diálogo y lo que hizo, me parece excelente, es hacerlo declarar persona no humana, sujeto no humano de derecho, para sacarlo de la causa y que no lo puedan los supuestos, entre comillas, dueños, pedir que se lo reintegren. Como si fuera una cosa, claro. Claro. Entonces lo saca de esa judicialización que le hacen al animal no humano, porque está considerado como cosa, pobrecito. Claro. No así por la ley penal, pero sí por la ley civil, lamentablemente es así. Lo sacan del expediente, lo sacan del tema de la causa, y ahí sí él puede vivir en libertad. Eso por un lado. Y por otro lado, como se extendió demasiado, ya debería estar allá el monito, porque lo que me dice la primatóloga es que pasando de mano en mano se estresa más. Claro, lógico. Y por eso puedo decirlo del lado de la, digamos, del proceso y de la justicia. Ahora, por otro lado, no se entiende el ataque hacia la señora, la directora Alejandra Juárez, en las redes sociales. Tremendo. Bueno, pero viste, Laura, que suele pasar estas cosas, ¿no? Sí, pero no... está bien, yo hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con la señora Juárez, pero sí estoy de acuerdo en que el mejor lugar para que esté este primate, este monito, es ahí. Claro. ¿Por qué? Porque está entre sus pares, está cuidado, ella tiene, hace 30 años que está con monos caraya, ¿qué otra persona mejor que ella hay? Claro. Alguien que, sin desmerecer el trabajo de las demás ONG, cada uno tiene su área. Yo creo que el mejor lugar para que esté es ese. Quizás habría que,
Este es un caso bastante raro, ¿no? Porque no es la especie que más se suele rescatar, obviamente. Claro, quizás... es una especie silvestre, no tendría que estar en... Entonces, porque estamos haciendo lo mismo, está como mascota, sigue estando como mascota. Quizás habría que, digo, con la experiencia que estamos viviendo con este monito, tener como a futuro un poco más trabajado a dónde se van a mandar las especies cuando surgen estos rescates más extraños, ¿no? Claro, Porque es como que surgió ahora el problema... No tenemos muchos lugares, ya tenemos... Claro. Como santuario de Carayá tenemos este. Y también tenemos Tecobemimba, que yo hice una jornada en la IRCA. En el Colegio de Abogados hice con la señora Alejandra Juárez y otras más para finalizar una jornada de fin de año. Pero también hice en la IRCA, que los invité a Alejandra Juárez y al dueño de Tecobemimba. ¿Qué es? Tecobemimba es otro santuario que hay, el mejor de Latinoamérica, en Entre Ríos. Y ahí también tienen lugar. Yo no sé por qué siempre quieren llevarlos a Brasil, a Estados Unidos, si ahí hay otro lugar y está cerca. No tienen por qué sufrir el traslado y demás. Yo creo que al margen de eso hay otros intereses que no son precisamente lo de los animales. Claro, claro, claro. Vamos con el tema este de personas pseudoanimalistas que otros manejan otros intereses que no son los que nosotros priorizamos, que claro, son los animales, en definitiva. Claro. Yo puedo tener algún contrapunto con vos o con Eliana, por ejemplo, ¿no? Pero si yo sé que en un tema, por ejemplo, Eliana trabaja muy bien, suponte, ¿no? Un ejemplo, Eliana trabaja muy bien con el tema de investigación y todo lo de tracción a sangre. ¿A quién le voy a preguntar? ¿A alguien que sabe de, no sé, de cetáceos? Hay que dejar los personalismos de lado, hay que dejar otro tipo de intereses, las mezquindades, ¿no, Lau? Eso es lo que estamos aprendiendo. A mí no se me caen los anillos por preguntarle a ella qué por opinas supuesto. De este tema. Por supuesto. Pero por favor, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la señora esta, no sé, es no sé, vamos a ponerle, ¿no? Es, no sé, es de un partido político o lo que sea. El derecho animal, si hay algo que es transversal, es el derecho animal. Por eso, a todos los partidos políticos, a todas las posturas. Después, bueno, obviamente, dentro del mundillo del derecho animal... Porque la señora es conservacionista. Sí. Y yo no soy conservacionista, yo estoy en contra de eso. Pero, en este caso... al monito lo va a tener mejor ella que en otro lado, porque claro, si no volvemos a tenerlo como una mascota, sí, y volvemos a tenerlo, claro, porque si no al final está pobrecito, está como una sujeción a la esclavitud. Claro, 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 claro. Laura, sí. Tengo muchas ganas que me cuentes sobre el Instituto de Derecho Animal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Es un año nuevo, empieza el 2022. No sé cómo habrá afectado, me imagino habrá afectado un poco la pandemia como a todas las como instituciones. Todos, pero con mucha actividad en cuanto a... ¿Cómo bueno, se no. viene eso? Quiero saber qué nos espera para el 2022 en el instituto. Bueno, en el instituto estábamos viendo de hacer algún curso, ya quedó de hace mucho el proyecto de hacer algún posgrado o algo así, que creo que lo vamos a hacer. ¿Te acordás que lo habíamos, tuvimos un antecedente en la escuela de posgrado del Colegio de Abogados? Sí, llegamos a hacer, que dio clases Kitty Charrier, Juan Serra, me acuerdo en su momento, y después, bueno, quedó, ¿lo van a retomar? La idea está, yo ya lo quería hacer el año pasado, sí, aunque sea virtual, pero no se pudo hacer, pero sí, en un futuro vamos a hacerlo, pienso que este año vamos a hacer algún tipo de curso de posgrado de Derecho Animal, vamos a ver cómo nos manejamos, pero sí, la idea está, y lo que sí hicimos obviamente son las jornadas y demás, una de ellas fue declarada de interés nacional, una que hicimos con todas las directoras de otros institutos de derecho animal, como Alicia Racic, que vos la conocés. Sí, sí, de San Isidro, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, la doctora Alice Chenone, que siempre es una aliada en todo lo que sea de derecho animal. Personas que siguen más o menos la misma perspectiva, las mismas ideas abolicionistas. Y bueno, supongo que vamos a seguir haciendo jornadas, encuentros de distintas temáticas. Y también he hecho una IRCA, que es más internacional, no trato de no tocar los mismos puntos que tocamos
en el Colegio de Abogados de Capital, pero para hacerlo diferente, es más internacional y ya hay expertos y, bueno, especialistas de diversas áreas, pero ya de derecho animal, pero de diversas áreas, de México, de Colombia, de Brasil, de otros lugares, ¿no? Y es muy rico porque uno sabe, ve cómo se manejan en otros lados con el tema de los animales, qué legislación tiene, algunos están más atrasados, otros están mejor que nosotros, hay de todo, ¿no? Perfecto, perfecto, sí, se entiende. Eli, ¿estás por ahí? Sí, obviamente, estaba acá, escuchando muy atentamente a Laura, todo con todo el detalle de todo esto, bueno, de Coco y de todas las actividades. ¿Vos sabés? Y bueno, nada, o sea, simplemente sé que más o menos estamos en horario, ¿no, Juan? Sí, lo que le quería preguntar, sí. Te quería comentar también, Eli, me pasó hace un ratito Laura, que tiene una invitación para un programa en México, ¿puede ser? Exactamente, el viernes 4 de febrero, ¿cómo Exacto, es eso? Exacto, sí, a las 20 horas de acá. A las 20 horas de acá, 5 sí. horas de México. Exacto. Y 20 horas de acá. Sí, precisamente es por el tema de la revista. A ellos les llama la atención que haya una revista jurídica de derecho animal. Y bueno, seguramente vamos a hablar de este tema y algún otro, que porque va a ser una charla café, estos temas de acá que están... Ellos dicen que nosotros estamos muy avanzados, no lo sé, supongo que en algunos aspectos sí, pero en otros no. Bueno, ¿todo bien? Estamos acoplando. A ver. Ahí está. Estamos, ¿no? Pero se cortó Laura, me parece. ¿Laura, estás? No. Ahora la está comunicando a Laura, así nos despedimos, porque igual era la hora, Eli. Tal cual dijiste, nos quedan unos minutitos, pero justo se ve que se cortó lo de Laura y es lo que generó el acople. Nos estaba comentando Laura con respecto a que en otros lugares ven a la Argentina como de avanzada en la temática de derecho animal. Yo creo que depende con quién lo compares, ¿no? Porque hay países donde realmente están muy avanzados y otros donde están muy atrasados, ¿no es así? Eli, ¿te perdí a vos también? ¿Me dejaron solo? ¡Ah, se cortaron los dos! Bueno, estoy totalmente solo. Bueno, igual queda poquito tiempo, igual las vamos a comunicar de vuelta a Eliana y a Laura para poder, se cortó, si ahí me manda Laura. Mientras tanto, también les cuento que me están pidiendo ya el link de la revista. Acá me escribe Lorena, que le interesa mucho que le mande el link de la revista. Le mandamos un beso grande, grande, grande también a Vanina, que nos está escuchando. Bueno, y tantos... Ahí está Laura. A Laura ya la tenemos conectada. Lau. Sí, se cortó. ¿Se cortó? Sí, se cortó. Nos estabas sí, sí. Como terminando... Como decía, ya están interesados sí. en esto y en el caso de Coco. Sí. Ah, te quería decir que la señora Alejandra Juárez sí. Vive en la reserva. O sea, va a estar cuidado. No es que ella vive en otro lado y la reserva está sola ahí. Claro, no es que pone el nombre y se ocupa. Hace 30 años que está viviendo ahí en la reserva. Bueno, yo confío mucho en tu criterio, Lau, y si vos decís que ese es el mejor lugar, bancamos bancamos ese criterio. Para mí los mejores lugares son para Carayá, Simonos y Primates. Ya la tenemos también a Eli, ¿eh? El de Córdoba, sí. Y para elefantes y todo el resto de los animales, Tecobe Mimba, que queda en Entre Ríos. Bien. Bueno, es ya lo está. Que me parece a mí. Lau, tenemos unos minutitos, nos queremos despedir. Está Eli, que volvió también, se cortaron las dos comunicaciones. Eli, ¿nos escuchás? Sí, de vuelta empecé a escuchar como una copla y se cortó. Pero sí, bueno. Nos mató los oídos y de repente se cortó. Bueno, igual nos queda poquito tiempo. Yo les quiero decir que para mí ha sido un placer, hacía mucho que no hablaba con Laura, me gustó mucho retomar el contacto. Y bueno, que sigamos trabajando porque en definitiva, más allá de todas las diferencias que pueda haber, el derecho animal es transversal, todos tenemos muy buena fe a la hora de luchar por ellos y espero que sigamos trabajando para más adelante, que también Laura venga a Voz Animal cuando ella lo desee, que siempre fue su casa. Y ahora cuando retomemos, que estamos... tomando en marzo recién seguramente la programación de BCN Radio. Sí, la que me invitó a todos lados fue Eli, así que...
Eso palo para mí. Bueno, ya ahora, a partir de ahora, me acoplo a las invitaciones. La que me invitó fue Eliana, no sé, ella me dijo, venía vos, todos los vos me debés varias, vos me para hablar de la revista que vos, escribió Marina también. Vos me debés varias invitaciones a mí, ¿eh? Vos me debés varias invitaciones. Cuando quieras también me aparezco, y siempre para sumar. Y yo te voy a decir una cosa, siempre reconozco, y quienes me escucharon no me van a dejar mentir, que cada vez que hablo de la creación de derecho de la Comisión de Derecho Animal, allá por el año 2009, siempre recalco que vos estuviste desde la primera hora al lado. Y de la precomisión. Desde la precomisión. De ley, ¿te acordás? Sí, que campeón. Se armó un quilombo. Sí, me armaron un quilombo, también me acuerdo con eso. El campeón. ¿Te acordás? Sí, claro que sí. No, Lau, siempre si hay algo que es indiscutible, que siempre estuviste laburando muchísimo, y eso, donde me toca hablar, eso siempre lo digo, sobre tu laburo y sobre haber estado desde la primera hora en la creación de esa comisión, que viste, fuimos pioneros y viste el resultado que es hoy, ¿no? Uh-huh. Posgrados, comisiones, facultades, extendido a todo el país. Y sí, el instituto lo conocen en el exterior. Totalmente. Me han premiado en Italia, en Irlanda, bueno, en todos lados, ¿no? Bueno. Chicos, tenemos que escribir un libro entre los tres, con tantas experiencias y tantos años compartidos en todo esto. Así que me parece que tenemos material. Tenemos material. Bueno, yo nada, les agradezco a las dos, haber estado en Invito Yo, y bueno, y vamos a seguir en contacto, ¿sí? Bueno, Juan, ahora seguí solito ahí en el piso, entonces, porque yo hoy no pude ir, así que bueno, te dejo un saludo y un abrazo enorme a la distancia para Laura. Bueno, gracias por la invitación a Eliana, que me invitó a todos lados, vos no. No para, cuando empieza con las facturas no para, ¿eh? Vos no, me invitó Eliana, quiero aclarar a todos que Eliana fue la que me invitó a todas lados. A ver, para eso, escúchame, se sabe que ella es mucho más educada que yo, siempre, se sabe, más, claro. Es más política, más educada, ¿por qué te pensás que trabajo con ella? Ella me ordena, es así. No, el tema es, por además de la revista, escribió Marina Garrido, que sí, es la abogada de Aluisa. Que ahí no se escribe, ahí nos está escuchando. Y escribió un artículo impecable, como siempre es su habitual forma de escribir. Estaba con este tema, ya la habíamos... Eliana por eso me invitó, ¿no? Y además hoy era la inauguración de la revista. En realidad habíamos quedado para la vez anterior, pero no pudo, no, lo mandamos grabado porque estuve COVID por medio. Así que estaré en la próxima también, en el próximo programa con Eliana, en el otro lugar. Dale. Quizás ahí ya puedas contar un poco más de las repercusiones, ¿no? De la revista, de esta primera edición, de esta primera, tanda, digamos. Así que ya puedo estar un poco más. Pero bueno, sí, nosotros somos un equipo y siempre cada uno trata de aportar desde su lugar y de ser puentes, ¿no? De ser puentes y de tratar de tirar todos hacia el mismo objetivo. Laura, te dejamos un abrazo grande y gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperemos que podamos seguir trabajando en todo esto que en mi caso me apasiona. Es ya como una religión, ¿no? Desde hace muchos años que yo me dedico al derecho animal, del año 2005, mucho antes de ingresar al instituto, bueno, en esa época era comisión, pero bueno, y esto se siguió desarrollando y nadie pensó que yo iba a llegar hasta ese punto, ¿no? Que está total, ahora, que está total, como de moda. Pero somos los pioneros, así bienvenido que sea esa moda, ¿no? Bienvenida. Y ahora mira, pionera en una revista. ¿Eh? Ahora pionera en la revista. Muy bien, mirá, muy bien, Lau. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y seguimos en contacto. Dale, te mando un beso enorme. Hasta bueno, la próxima. ¿La? Saludos a los dos y a Minguito que anda por ahí. Dale, sí, a tu sobrinito. Gracias. Yo tengo acá a mis niñas. No sé si escucharon un ladrido por ahí, pero bueno, están todas acá, los cuatro perros que tengo y las dos gatos. Les mandamos un abrazo enorme. Bueno, está enorme. Bien, muchas gracias. Chao. Chao, un beso. Chao, hasta luego. Chao.
Bueno, Eli, ¿estás? Sí, estoy. Bueno, un poquito de dificultad en la comunicación al ser así los tres, ¿viste? Pero bueno, sí. Bueno, Eli, también te aprovecho para despedirte porque ya estamos sobre el horario de la mitad del programa. Viene la tanda de Sónica. Espero que, ahora te tomás un respiro, un programa y después volvés, me imagino. Sí, obvio.